que tienen nuestros viejos, como les decimos nosotros, no es un afán de faltarles al respeto, pero la gente mayor es la que le decimos viejo por la sabiduría que tiene, ¿no? Si le dan un consejo, siempre tomen. Bueno, ¿por qué son importantes los señores? Porque, bueno, ellos siempre son los que nos heredaron esta fiesta, ¿no? Parte de nosotros tocamos porque algunas de las personas de nuestra familia, pues bueno, de mi parte, mi abuelo toca la jarana, ¿no? Mi bisabuelo tocaba la guitarra grande, ¿no? Es algo que nos han heredado. Yo no sabía eso hasta hace como un año, ¿no? Un año y medio. ¿Por qué? Porque quería saber quién soy, ¿no?
quiero saber mi, quiero tener mi propia identidad, ¿no? Que es algo que ustedes deben también buscar, ¿no? Saber quiénes son, para qué quieren aportar a la sociedad en este mundo, ¿no? Es algo muy importante. Y nosotros nos hemos agarrado de la música, ¿no? Y hemos tomado siempre en cuenta a la gente mayor. Bueno, y ahora les vamos a tocar ya como para despedirnos este son que es el Siquisirí, que es uno de los sones que se toca cuando empieza el fandango, un son de mujeres, ¿no? Y se presta para cantar todos los versos que quieran ustedes. Ya sea desamor, inconformidades, ¿no? Cantarle a la naturaleza, ¿no? Bueno, pues...